Please. The top's come up, and it's a big one, just like you wanted. It's a long drive, southwest, right in the middle of bloody nowhere, but it's just one elderly gentleman living on a farm. Early dementia symptoms, so it's all pretty standard. You'll need to do some light cooking, but nothing too crazy. You know the drill. His regular carer's off sick, and they need someone to keep an eye on the poor chap until she gets back. I'd go myself. It sounds like a lovely holiday in the country, but, you know, kids, and I'm stuck in the office, as always. You love it there. I'm sure you will. Angie? I can't. Something's come up. I'm sorry. These last 2 months have been the best months of my life. Will you marry me? A nurse falling in love with a patient? God, no. Marrying a dying man. I never understood why she did it. Japan? Are you kidding me? Of course I want to go. It's only like the best place on earth. I'm afraid the patient is not responding to the treatment. We should start planning palliative care. April, that's perfect. We're going to see the cherry blossoms. James really shouldn't be traveling in his current condition. I'm sorry, but I can't allow it. It's all right. We'll go once I'm done with this. Fucking chemo. Angie. I'm sorry. He was... James was a great guy. I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. It's a nasty cut, Angie. Should go have that looked at. Are you okay? You look a bit pale. Everyone looks sad, but no one really is sad. I have bad news, Mrs. Webber. We're still afraid. It's lung cancer. Late stages. But didn't her husband die of cancer last year? Both of them? What are the odds? Maybe if we found it sooner. But at this point, it's so far gone, there's nothing we can do. I'm sorry, Mrs. Rutter. We cannot cure your cancer. You have about 6 months left to battle. Con un comienzo desolador, oscuro y dramático, nos hace percibir rápidamente el trasfondo deprimente de su protagonista. Sin duda, estamos ante un juego narrativo, exclusivamente para mayores de edad, debido a los temas prohibidos para un niño o adolescente, que va desde sustancias prohibidas, un lenguaje no apropiado y la autoeliminación. Estamos ante un título potente en historia y narrativa, que en lo particular no solamente es un juego digno de estar catalogado como obra maestra, sino como un juego de culto. Sí, lo sé, son palabras mayores, pero que no se las ha ganado gratuitamente, sino es debido a la profundidad de sus temas, la cual nos invita a reflexionar sobre la vida misma y cómo ésta se desarrolla con los demás, llegando a un punto en el que el personaje te muestra a superar tus miedos, pero a la vez aceptando tu destino. Interpretamos a una desgraciada enfermera, quien se casa con su paciente, pero lo pierde por una maldita enfermedad, la cual le toca vivir en carne propia, ya que también es diagnosticada con cáncer terminal. Ante la desgracia que lleva una tras otra, la recientemente viuda toma la decisión de autoeliminarse, pero la vida le tenía preparado otro destino.
Es así que llega a una granja alejada de la ciudad, donde piensa ella será su último trabajo como enfermera, cuidando a un anciano. Pero en ese sitio, a lo mismo Silent Hill, descubre un portal que la llevará a un sitio que la hará redimirse de sus actos uno por uno, lo cual le costará sufrir los embates de dolor y sufrimientos ajenos. En el juego conoceremos a personajes realmente despreciables y asquerosos, y nuestro trabajo será hacer justicia con nuestras propias manos. El estudio desarrollador nos imprime un mundo desolado, triste y en ciertos momentos repulsivos, el cual tendremos que descubrir poco a poco gracias a los puzzles inteligentes que se nos ofrece a lo largo del juego. Someone's clearly walking upstairs. It's just the bloody... Wait, it stopped. Don't say I didn't bloody warn you. Step back, Mrs. Willis. It's Miss Willis. Su jugabilidad es simple y básica, pero sumado con la narrativa, historia, ambientación, música y personajes, suman y hacen un todo perfecto, que lo encumbran a obra maestra. Y como lo vuelvo a repetir, en opinión personal, juego de culto. Bloodhouse Lane es aquel videojuego que no deja indiferente a nadie. Es aquel videojuego que te marca. Es aquel videojuego que te hace replantear las cosas. Es aquel videojuego que enriquece tu experiencia en videojuegos. Es aquel videojuego que simplemente te hace amar los videojuegos porque te cuenta una historia que te atrapa, te somete, te sugestiona, te congela y queda grabado en tu mente para siempre. En mi caso personal, son pocos los videojuegos que han llegado a ese nivel, y eso que juego desde los años 80 hasta la actualidad. Bloodhouse Lane, con una gráfica artística que contrasta con los juegos de ahora, con una jugabilidad simple, es capaz de hacer lo que otros videojuegos no pueden y que solo pasan sin pena ni gloria. Bloodhouse Lane queda grabado en tu ser como una cicatriz para toda tu vida. Por lo expuesto, Bloodhouse Lane merece la siguiente calificación: 10. Obra maestra y un juego de culto.